Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahorita pues me la gané de la nada porque es mi amigo y lo quise aconsejar. Estaba haciendo un video live en vivo en Facebook y pues estaba comiendo y yo le mandé el mensaje privado: hermano, se ve feo que estés comiendo y que estés hablando dentro de tu video. Y me dijo: no, si eso todos los tiktokeros lo hacen, me dijo. Entonces le digo yo: sí, pero que los tiktokeros lo hagan no quiere decir que vos lo hagas. O sea, termina de comer y después haces tu en vivo. Y no, el regañado fui yo, porque en realidad estaba comiendo. Estaba hablando en el video, saludando a la gente. Tomar el refresco. Me tomaba, se limpiaba con la lengua lo que le queda a uno trabado en los dientes, el fresco, bebiéndolo de esa forma. O sea, yo sigo sus videos porque son muy buenos. Pero tratar de aconsejar a alguien para que sea mejor, creo que es parte de lo que hemos aprendido también en el recorrido de ser un creador de contenido. Hay mucha gente que sí lo acepta, o hay mucha gente que por pena no les dice. Pero sinceramente, créanme ustedes que son creadores de contenido, créanme que se ven mal comiendo esos bocados tan grandes. Me voy a tratar de tragar el bocado rápido para poderles explicar lo mal que me sentí con su respuesta. No, dice, así hago todos mis videos yo, dice. Aparte de eso, todos los tiktokeros comen haciendo los videos, ¿y por qué no se los decís a ellos, me? No, te lo estoy diciendo porque sos mi amigo. Y solo te estoy diciendo que se ve mal que estés hablando con la boca llena y todavía limpiándose los dedos, los dientes de esta forma. De esa forma, pues me la gané yo, y pues créanme que a veces es mejor quedarse callado. Así que espero pues no les pase a ustedes cada vez que quieran aconsejar a alguien, porque hoy no se le puede aconsejar a nadie. Así que saludos, voy a disfrutar la comidita que hizo mi esposa. Unos taquitos ahí de huevito con chorizo rico. Así que buen provecho a todos.